Hello, hello. Happy Monday. How are you guys? Hi, Miss. How are Good. you today? Hi. Awesome. Hi, hi. Hi, how are you? Hi. How was the weekend? Hey, so. El viernes nos fuimos y no hicimos la tarea, creo que del jueves y viernes. Así que para los que no lo han hecho, no se preocupen, vamos a hacerlo ahorita. ¿Okay? Déjenme, les comparto la pantalla. Me confirman cuando ya estén viendo la plataforma, por favor. Correcto. Perfecto. Ok, entonces tenemos la semana 1, que es la que terminamos el día viernes, y teníamos pendientes la tarea del día jueves. Y hablamos de possessive pronouns, possessive adjectives, ¿ok? Entonces nos dice las instructions. Read the sentences, check if the possessive adjective is correct. Is right or wrong, okay? His name is Claudia. Is that right or wrong? ¿Está correcto o incorrecto esta oración? His name is Claudia. Wrong. Correct. It's wrong. Thank you, Rafael. Está incorrecto. His es el pronombre masculino, right? No puede ir con un nombre femenino. Sorry, es el possessive adjective para masculino. Number two. Your students are nice. Right or wrong? Your students are nice. This one is right, right? Your students. Oh, your students are nice. Este es un possessive pronoun. Si se acuerdan, yours con S es possessive pronoun. ¿Y tendría que ir en qué parte? Al final de la oración si lo ocuparan. Así que acá es incorrecto. Number three. My name is Julia. Right or wrong? Wrong. Exactly, it's wrong, right? Tendría que ser my. Este es el possessive pronoun, pero no puede ir al inicio. Number four. Our teacher is from Canada. Right or wrong? That's right. That's right. That's right, exactly. Thank you. And number five. Mi, Dígame. podría regresar a la número 2. Me quedé en esa. Sorry. Sí. Ahí está. Thanks. Ok. Y vamos con la número 5. Their class is at night. Right or wrong? That Right. is right. Exactly. That is right. Okay. Se corresponde al día jueves. Okay. And then. Okay. We're gonna check the homework that belongs to Friday. Vamos a hacer la que corresponde al día viernes. Okay. Y nos dice la instrucción. Correct the mistakes of the following sentences. Acá ustedes van a corregir el error. ¿Okay? My boss are Elmer Argueta. ¿Cuál sería lo correcto? My Boss boss is is. Elmer Exactly. Argueta. Third person. My boss is third person. Number two. Nadia and Rita is the new teachers. Son dos personas. Nadia and Rita. True or false? Are. Exactly. Nadia and Rita are the new teachers. Number three. We am secretary. We are. We are. Plural. We We are. are secretary. Correct. Number four. He is a doctor.
He is a doctor. He is a doctor. Correct. He is Perfect. Es a doctor. Yes. Y tiene que ir con minúscula porque no está al inicio de la oración. Number five, are you happy? Yes, I am. Yes, I am. Exactly, yes, I am. Right. Le doy enviar. Y ya tengo 240. Ok, so now, con eso completamos las tareas de la semana anterior, que ¿okay? Corresponde a la semana 1. Right, lo voy a dejar de compartir acá. Y vamos a hacer un repaso a continuación. ¿Okay? Just a moment. A continuación van a ver una pantalla y les voy a dar unas instrucciones de cómo vamos a hacer el repaso. No sé si ustedes ya han jugado Kahoot antes. Pero vamos a hacer el repaso usando una página que se llama Kahoot. Es un juego, ¿okay? Es un juego de como de competencia, perdón. ¿Okay? Van compitiendo entre ustedes. Lo que tienen que hacer es entrar a esta dirección que está aquí, www.kahoot.it, o escanean el código y lo va a llevar a esa misma página. Cuando estén en la página, meten el pin que está aquí en pantalla y después les va a pedir con qué nombre quieren participar, cuál va a ser su nombre de jugador. Y me van a ir apareciendo aquí en la pantalla. Aquí se van a ir viendo en mi pantalla. Me avisan. No sé cómo hacer Please esto. vaya, les voy a repetir las instrucciones, por favor prestemos atención. Ahí les mandé el link también en el chat de Zoom. Se van a meter a esa página www.kahoot.it o pueden escanear el código QR y los va a llevar a la misma página. Cuando estén en la página, les va a pedir un pin y van a meter este que tienen aquí en pantalla. Después solo van a meter su nombre con el que van a participar y van a ir apareciendo aquí, que ya están los jugadores. ¿Okay? Si se fijan, ahorita dice Waiting for Players. Pamela ya ingresó, ¿ve? Ya aparece aquí. También se los voy a mandar al chat de WhatsApp. A mí Sí, me mi amor, ahí, sacó. por favor. Miss, si puedo dar una sugerencia, creo que sale más práctico que lo escaneen desde su celular y así están viendo la pantalla desde su computadora y con el teléfono, más práctico, para que no se vayan a confundir o algo al momento que estén cambiando las pestañas. Sí, es un buen tip. Ahí les mandé el link también en WhatsApp. Solo le entran desde ahí y los va a llevar a la página de Kahoot. Y ahí meten el pin. Y después meten el nombre con el que van a jugar. Ya van ingresando varios, ya tenemos por ahí algunos, tenemos 9 personas, hay 17, por lo menos 14 quisiéramos tener participando. Muy bien, ya estamos ahí. 11 personas, 12, no, 11 tenemos. A ver. Ahorita solo esperen, ya les voy a decir cuál es la siguiente parte. Okay, tenemos 13. Son las 8 y 11. Vamos a dar un par de minutitos más para que se conecten todos. Hay 17 personas, por lo menos 14 o 15 tendrían que participar. Veamos. Ok, tenemos ya 14 personas. Les explico. Ahorita, cuando yo le dé empezar, cuando yo le dé start, va a aparecerles a ustedes arriba la pregunta.
Y abajo les van a aparecer cuatro bloques de colores. Cada color es una respuesta. Ustedes tienen que encontrar la correcta. ¿Ok? Es de opción múltiple. Ustedes van a leer cuatro opciones y ustedes seleccionan la correcta. Cuando ustedes identifiquen la correcta, en su celular o en su laptop van a seleccionar el color. Cierren el micrófono, por favor, que se escuche el eco y entonces no les puedo dar la instrucción. Vaya, una vez más, cuando yo le dé a iniciar, les va a aparecer la pregunta en la parte de arriba y les va a aparecer abajo cuatro respuestas, ¿ok? Digamos rosado, amarillo, verde y azul. Ustedes van a encontrar la respuesta correcta y la van a seleccionar en sus pantallas, en su celular o en su laptop. En sus pantallas no les van a aparecer las respuestas, solo los colores que corresponden a las respuestas que van a ver en mi pantalla. Entonces, si usted identifica en mi pantalla que la respuesta es la de color amarillo, en su pantalla, en su aparato donde usted está jugando, selecciona el color amarillo. Cuentan dos cosas. Para que usted suba de nivel, tiene que ser contestar rápido y contestar correcto. ¿Okay? Ojo con eso, porque se están desconectando. Tienen que conectarse, recuerden, tienen que estar 14 por lo menos para que puedan participar. Okay. Vamos a dar inicio entonces. Cada respuesta, cada pregunta les da un minuto para que seleccionen. Okay. Ya les voy a mostrar acá. Ahí está la pregunta. Seleccione las tres formas del verbo to be en presente. Cuando usted encuentre el color con la respuesta correcta, seleccione eso en tu pantalla. Okay. Aquí en mi pantalla tiene las opciones de respuesta. Cuando seleccione el color correcto, selecciónelo en su aparato donde usted está jugando. Si usted cree que la correcta es la roja, seleccione la roja en su celular o en su laptop. Depende de la que usted crea que es la correcta. Quedan 25 segundos. Tienen que enviar su respuesta rápido. ¿Cuáles son las tres formas del verbo to be en presente? 10 segundos. Envíen sus respuestas. Tenemos 11 de 14. Y se acabó el tiempo. Teacher, Dígame. ah, bueno, así me apareció a mí que correcto. Lo que pasa es que yo le había dado, pero no aparecía el. O sea que sí, usted había recibido la respuesta, pero ya vi que sí. Sí, ok. Entonces, tenemos 6 personas que contestaron equivocado, 3 que contestaron correcto y una que también se nos fueron por la tangente. Recapitulando, las tres formas del verbo Correcto, to me be, apareció. las tres formas del verbo to be en presente son Am, is, are. am, is, are. Okay. Entonces, nos da ya un scoreboard. Tenemos a Luis en primer lugar, Cristian en el segundo y Leslie en el tercero. Okay. Recuerden que no solo importa tener la respuesta correcta, importa seleccionarla lo más rápido posible. ¿Okay? Vamos con la número 2. ¿Cuál es la estructura correcta para el verbo to be en afirmativo? Identifique la estructura correcta del verbo to be en afirmativo. A ver, y tenemos una mayoría que contestó
Perfect. Subject, verb to be, complement. I am happy. You are intelligent. She is in her house. Right? Esa es la estructura correcta. Dígame, Cruz. ¿Cree que me puede mandar el link, licenciado? Es que cuando al inicio no se escuchaba del video, ¿Cuál no le link? escuchaba, no le entendí nada. ¿Cuál Es link? que la verdad no le he entendido, no le he entendido qué es lo que está haciendo, porque cuando yo estaba conectado no se escuchaba nada cuando explicó. Ahí en el chat de WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, está el link. Métase ahí y le va a pedir un pin. El pin es este que está aquí abajo, ¿eh? En la pantalla mía. Y cuando meta el pin, después solo mete su nombre con el que usted va a participar. Y después ya entra en el juego. Lo que está viendo en pantalla es el formato en el que es el juego, Cruz. Ustedes van a ver la pregunta aquí arriba. Si se fija, aparece la pregunta arriba y abajo aparecen cuatro opciones de respuesta. Se les da 1 minuto para que ustedes seleccionen la respuesta correcta. En la pantalla de ustedes, donde ustedes están jugando, solo le va a seleccionar el color que corresponde a la respuesta correcta. No le van a aparecer las respuestas a usted, solo las va a poder ver en mi pantalla. Pero en su celular o en su laptop va a seleccionar el color. En este caso, la respuesta correcta era el color verde. Entonces, sus compañeros en sus celulares y laptops seleccionaron el color verde. ¿Okay? Seguimos, vamos con el número 3. Entonces, vemos el scoreboard. Luisa, Cristian y Leslie manteniéndose en los primeros 3 puestos. Vamos ahí siguiéndolos con Flor y Saray. Vamos con la número 4. Estructura correcta para el verbo to be en negativo. Ah, no, es el número 3. Seleccione la estructura correcta del verbo to be en negativo. Revisen bien las estructuras, cuando identifiquen la correcta, seleccionan ese color en su pantalla. ¿Ready? La correcta en este caso era la del color rojo. Subject, verb to be, not, and the complement. Y siempre pueden hacer una oración al aire. A mí me sacó del juego, por eso no sé Ah, ok. qué pasó Pero aquí. ahí, eso puede ser el internet. Si la banda está baja o hay interrupciones, eso puede ser el internet. Y teníamos ahí la respuesta. Subject, verb to be, not, complement. Right? Por ejemplo, I am not in my house. We are not happy, right? Cualquiera de esas versiones sigue la estructura. Y vemos que Luisa se mantiene en el segundo lugar, junto Chris, primero, perdón, Kristen y Leslie en segundo y tercero. Vamos con la número 4. Uy, espera. Me sacó este planteo. Correcta estructura de las preguntas de sí o no.
Okay, correct structure for yes or no questions with the verb to be is verbo to be al inicio. Am, is, o are, dependiendo de qué, del sujeto. Y lo que sigue es complement. Right? Pinche, a mí me sacó. Lamento. No porque le hubiera pegado. Okay. All right. Vamos entonces con el número 5. Afuera de la clase. Aquí ustedes van a encontrar la oración que está incorrecta. La oración que está incorrecta. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? La oración incorrecta. Ajá, la que está incorrecta. Quiz. Verde. Y veamos, 7 personas acertaron. La incorrecta es la que decía we is happy, right? No puede ir plural con singular verbo to be, right? Entonces, teacher, pero también la verde, porque la verde está mal escrita. No, pero la verde, si usted está como diciendo, yo no sé cuál es la respuesta. I don't know. Yo no sé cuál es la respuesta. Estamos revisando las oraciones con verbo to be. Okay. Vamos con la siguiente. All right. Vamos con number 6. Find the incorrect sentence también. The incorrect one, la que está incorrecta. Exactly, this would be the incorrect one. They am your friend, not possible, right? Am is exclusive for first person. Okay, very good. Vamos con el scoreboard. Y vemos que ahí están Pam y Leslie en el segundo, mientras Luisa encabezando siempre. Que la número 7, ahora seleccione la correcta. Seleccione la oración correcta. Seleccionen la oración correcta. Thank you.
Okay, yes, that is right. María and I are helping. Lleva todos los elementos, sujeto, verbo to be, y lo demás es complement, right? So we got five people that selected the correct one. That's the scoreboard. Leslie subiendo a segundo lugar. Y vamos entonces con la última pregunta del repaso. Find the correct sentence. De nuevo, seleccione la oración correcta. Seleccione la oración que está correcta. Yay, that is correct. María is not a social butterfly. She's not a social butterfly. Very good. Vamos a ver el podio cómo queda entonces. Pam, tercer lugar, muy bien. Leslie, segundo lugar. And on the first place, Luisa. Very good job. Tenemos a Flor en cuarto y a Tati en quinto lugar. Excellent job, people. Muy buen trabajo a todos. Ok, ¿qué tal sintieron este repaso? No estaba tan difícil realmente las preguntas, right? Y nos sirve de Sí, a paso. mí se me trabó la máquina, por eso, ¿no? Ok, pero en sí las preguntas no estaban complicadas, right? No, Solo no, estábamos no. repasando, right? Información que ustedes ya vieron. Ok, ¿ready? Ok. Cristian siendo humilde, Miss. No, no acepta, no acepta. Ah, bueno. En este caso. All right, so déjenme, les pongo la pantalla en este momento. Okay, so here are the instructions for tonight. Para empezar ahorita, el último repaso de pronouns y subject, possessive pronouns y possessive adjectives. All right. ¿Quién se recuerda cuál es la diferencia entre possessive pronouns y possessive adjectives? Hay un par de diferencias, así que pueden mencionar. Si solo se recuerda de una, con esto está bien. Veamos. Please repeat. ¿Quién se recuerda cuáles son las diferencias entre possessive pronouns y possessive adjectives? Son varias, pero la que se recuerda. Miss, Dígame. possessive pronouns creo que es que va antes de como el objeto, la posesión que estoy siendo que es mía o algo así. Va después. Ajá. Ah, ok, va después. Ese es Sí. el possessive pronouns, Sí, entonces, ¿verdad? possessive pronouns van al final, correcto. Ajá, el Y adjetivo, perdón, el adjetivo posesivo al es el que final, me indica que pertenece a algo. los dos hacen lo Entonces, mismo. Pero ah, entonces ok. el possessive object es el que va al inicio. Exacto, Leslie. No al Correcto. inicio necesariamente, pero va antes del noun, Antes del. Ok. de lo que uno posee, de lo que usted Ah, ok. posee, ¿right? Y tenemos ahí un par de ejemplos. Decíamos la semana pasada, my house, possessive adjective. The house is mine, possessive pronoun, right? Entonces lo voy a compartir solo para refrescarlo por último, ¿ok? Porque van a hacer una actividad ahorita con esto, ¿right? So, entonces, possessive adjectives van antes de lo que uno posee, ¿ok? Sí. Por ejemplo, hair pencil. Hair pencil. ¿Qué es lo que yo posee? El pencil.
Okay, luego tenemos, por ejemplo, wash your hands, possessive adjective. ¿Por qué? Porque va antes de hands, your hands. All right. Possessive pronouns, por otro lado, son los que van después del noun o al final de la oración. Por ejemplo, the shirt is mine. Va al final, right? The shirt is mine. Y si te fijan, son un poquito diferentes. El possessive adjective es my. El pronoun es mine. Possessive adjective is your. El pronoun es yours. Sí, eso es igual, los dos. Here solo cambia a hairs para los pronouns y van hasta el final. Okay? So what you're going to do is that you're going to go into the breakout rooms and you're going to create a conversation in which you use possessive pronouns and possessive adjectives. Van a hacer una conversación en este momento, cortita, en la que ustedes incorporen possessive adjectives y possessive pronouns. Okay? Posesivos tanto al final como antes del noun. Okay? Eso es lo que van a hacer ahorita. No importa el contexto, pueden hacerlo como ustedes quieran. El único requisito es que se enfoquen en practicar varias veces tanto possessive adjective como possessive pronoun, en incorporarlos en la conversation. Van a tener 15 minutos. Cuando regresemos, vamos a revisar si les alcanzó y si necesitan más, se les da. Y si no, pues iniciamos en ese momento. Okay, presentando. All right, las salas están abiertas. Tienen 15 minutos para dar una conversación con possessive pronouns y possessive adjectives. Pueden ingresar a las salas. Fátima, Laura, ¿me confirman si van a entrar a la sala, por favor?
Already. So, did you finish the conversation? ¿Lograron completar la conversación? No, nos falta un poquitito y somos el grupo número uno. Ok, ¿y los demás grupos? A nosotros. No falta. Yo también. Oh, all right. Lo que pasa es que teníamos un problema con un compañero con la conexión, entonces se reintegró ya al final y pues nos falta un poquito. Ok, no hay problema. Les voy a dar 10 minutos entonces. Okay. Las salas están abiertas en este momento para que reingresen y terminen la conversación. Tienen 10 minutos, las salas están abiertas ya. Miss, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, yo tengo una duda. Fíjense, yo tuve problemas con la señal desde hace rato que me saca cada rato de la clase, entonces no logré comprender muy bien las indicaciones y en la sala que estoy, al igual mis compañeras dicen que no le lograron comprender. Entonces nosotros ahorita lo que hemos hecho son nada más algunas preguntas y respuestas. Pero una sí, conversación, no sé. Es una conversación, una conversación, el único requisito es que incorporen possessive pronouns y possessive adjectives. Eso es todo. Pero sí tiene que ser conversación. Sí, porque conversación. Sí, porque nosotros lo hemos trabajado así como en tipo preguntas entre las tres, ¿verdad? Ajá, siempre y cuando sea conversación, recuerden que la conversación no solo pregunta respuesta, hacen comentarios. También hacen comentarios breves sobre lo que se contesta, ¿ok? Ah, ok, ok. Bueno, tienen 10 minutos todavía, ¿ok? Ok. Pueden ingresar. Brenda y Jennifer no van a entrar a las salas. Me salí, no he logrado ingresar a la sala. Okay. En sala 3 estaba. Vale, le voy a mover a la 4, pero no vaya a aceptar, Jennifer, hasta que la regrese a la 3. ¿Sí? Bueno. Listo, ahí. Ahora ya. Bueno, gracias. Brenda, ¿me confirma si pudo entrar a la sala? Está en mute, Brenda. Tiene el micrófono cerrado, Brenda. Le mencionaba que yo estoy como oyente, estoy sacando las oraciones yo sola porque sigo mal. Ah, ¿en la garganta? Ok. Está bien, entonces. Okay.
Vamos a esperar a que regresen todos. Already, we're all back to the session. Ya estamos todos de regreso. Vamos a iniciar entonces. Tenemos a la sala 1 y tenemos acá a Isaías, Mayra y Pamela. Adelante. Okay. Empiezo yo. Yes. Hello, Pamela. Hi, Mayra. Good to see you. Hi, girls. They like my new car? I love it. I like it, the color. We work for a walk. Where is the old escape of the month? Pamela, your car is fast. Okay, Isaías. To the beach guy. Miss, si nos ayuda, creo, no sé si nos escucharon bien, creo que alguien más tiene el micrófono abierto. Quiero ver, acá está Isaías, Mayra y Pamela. Creo que no lograron comprender la conversación. Listo. Ok, si gusta, podemos volver a comenzar. Sí, ya silencio todos los demás, solo okay. Ustedes tres quedan. Thanks. Ok, empiezo. Hello, Pamela. Hi, Mayra. Good to see you. Hi, girls. They like my new car? I love it. I like its color. We go for a walk? Perfect. It will be our escape of the month. Pamela, your car is fast. Thanks, Isaías. So, let's go to the beach, guys. Let's go, guys. And that's it. Finish. Already, you incorporated possessive nouns. Very good. Thank you, room number one. Vamos a continuación a escuchar a la sala dos. Tenemos a Laura, Rafael y Tatiana, por favor. Hello, how are you? Hello, I'm fine, thank you. Don Rafa, ¿qué se hizo? He is my cousin Rafa. He comes with me to play soccer. Nice to meet you. Lo siento, pero no lo entendimos muy bien. Allá está Rafael acá. Rafael, si quieren iniciar de nuevo, porque nos faltaba él. Desde el principio, por favor. Hello, how are you? I'm fine, thank you. He is my cousin, Rafa. He comes with me to play soccer. Nice to meet you. Nice to meet you too. Probably finish. All right, it's simple. You were just trying to practice pronouns, possessive pronouns. Así que está bien. Thank you. Vamos con la sala 3. Wendy y Jennifer. Hello, Wendy. Archie is my sister. Wendy. Hello, Jerica. She is my sister. Okay.
I'm Jace, I'm Anna, y ahí sería, she is Anna, and she is nurse. Oh, good, congratulations. Hello, Jennifer. Hi, Wendy. You are a student? Yes, I am a student. What car are you a student? I am a student at nursing, about I like English. Congratulations, Jennifer. Thank you. Ready, incorporated in one sentence, the possessive pronouns. Very good. Thank you. Vamos a continuación con la sala 4. Tenemos a Brenda, Leslie y Rafael. Wait, ¿por qué me aparece dos veces Rafael? No, perdón, Brenda no estuvo. Leslie, usted trabajó con alguien. Hola, no, Miss, yo no me pude conectar, no, solo escuchaba a Rafael con otras dos compañeras, pero no pude conectarme, no sé qué pasó. Es que me parece Rafael conectado dos veces, por eso es que la sala lo envió dos veces. Sí, solo lo escuchaba, pero no logré conectarme, sí. Ok, no hay problema, se entiende. Vamos con la sala 5, Cristian, Luisa y Yesenia, okay, por favor. Listo. Chris. Cristian, Yesenia. Hola. Perdón. Estaba hablando como loro en tabla ahí. Y el micrófono apagado. Hi, Yesenia. How are you? Fine, thank you. How are you? Fine, thank you. Did you car? Did you get your car, Yesenia? Yes, my car. No, the car is mine, not yours. Excuse me, it's the same as money. Don't worry. Hey, let's go to my house in the afternoon. I am sorry, Ayanka. I apply tennis in the afternoon. Nice, see you in your house. Finish. Very good. You incorporated multiple possessive pronouns and possessive adjectives. Very good. Thank you. Y vamos a escuchar a la última sala. Tenemos a Bella Flor y Cruz Alberto, por favor. Hello, what is your name? Ian Cruz. Lo que sigue, Cruz. Ian Cruz, te di. So, is this your dog? Yes. Really is our dog. Your dog is... My brother is not weak. Thank you for feeding our dog. Your dog is not my dog. Your dog and it is no. ¿Qué pasó? Want to see your dog. Can I go to your house today? Yes, you can come to my house.
Fantastic. I see you there. My house is near Clark's house. She is in your class. Her house is very big with lots of flowers. Yes, no. So I see you there. Already, thank you, Cruz. Bella, very good job. No se preocupen, ahorita no estoy evaluando nada de que no sea el uso de possessive adjectives y possessive pronouns. Ustedes lo hicieron bien, lo incorporaron también. So thank you everyone who participated. A los que participaron, muy buen trabajo. Ok, vamos a pasarles lista, por favor. Están pendientes cuando escuchen su nombre. Bella Flor Cortés. Present. Thank you. Brenda Jazmín Torres. Cristian Odir Arias. Present. Thank you. Cruz Alberto Hernández. Present. Thank you. Daniel Eduardo Leiva. Erika Susana Cruz. Present. Thank you. Fátima Susana Ramírez. Isaías Natanael Olmedo. Present. Thank you. Jacqueline Tatiana Ruiz. Present. Thank you. Jennifer Yajaira Fuentes. Present. Thank you. Laura Stephanie Rodríguez. Present. Thank you. Leslie Victoria Arevalo. Luisa Fernanda Zuluaga. Present. Present. Thank you. Mayra Jazmín Rivera. Present. Thank you. Wendy Saraí Amaya. Xiomara Elizabeth Ramírez. Y Yesenia Guadalupe Bat. Present. Thank you. Okay, so I'm gonna check my... Dígame. Es que a mí no me mencionó. ¿A quién? Pamela Giselle. Quiero ver. Mira. Ni a mí me mencionó. Quiero ver, permítame. Ni a mí tampoco me pasó. Fíjense que no me aparecen en la lista ahorita. Les voy a mostrar. No sé si es que yo no los estoy viendo, pero se los voy a compartir ya. A mí no me mencionó tampoco. Ok. Es que no me aparece Rafael y no me aparece Pamela tampoco, si se fijan. Deme su nombre completo, Rafael, y usted también, Pamela, por favor. Ok. Bueno, el de Rafael aquí lo tengo, Rafael Antonio García. Campos. Campos. Ok. ¿Y Pamela? Pamela Giselle Peña López. Peña López. ¿Alguien más que que no haya mencionado? Brenda Torres mencionó, dice. Sí, Brenda, okay. Sí la mencioné. Gracias. Okay. Vale, entonces Rafael y Pamela los voy a reportar administrativo porque la semana pasada sí estaban. Yo sí, nos había mencionado. De hecho, sí, ahora. Lo que pasa es que usted tiene unas celdas ocultas. Entre la 16 y la 20 tiene unas celdas ocultas. Oh. Entonces ahí. ¿Esto? Ajá. ¿Y cómo se ven? Oh, ahí está. Thank you, Lisa. Muy bien. You're welcome. Thank you. Ah, pues aquí están, Rafael, Pamela, no hay problema. Hoy también nos falta Rolando, aunque Rolando no vino. Bueno, por eso ustedes no se nos están viendo. Thank you, Luisa, so much. All right. So, vamos a, les voy a mostrar la presentación. Deme un segundito. And we're going to start talking about simple present action verbs, finally. Vamos a iniciar a hablar sobre simple present, oraciones afirmativas con verbos de acción. Okay, that's what we're going to be seeing. Pero antes de eso, vamos a tener lectura. Así que ocupo varios voluntarios para leer. Okay? So, volunteers, levanten la mano los que quieran leer. Solo van a leer las descripciones que están acá, si se fijan. Okay. So Luisa nos ayuda con la primera. My name is Johnny Jones.
Bella nos ayuda con la segunda, Bob Bean y Rafael nos ayuda con Sally y César, por favor. ¿Con ¿Sí? cuál? La última, Sammy. O sea, Sally, perdón. Pero es que aquí yo no logro ver todo, porque me aparecen fotos acá y no logro ver todo el lo ¿Esta que es dice. La última? My name is Sally. Oh, si gusta nos ayuda con la primera, usted, por favor, Rafael. Y vaya. Luisa nos ayuda usted con la última, por favor. Vaya, voy pues. Okay. My name is Johnny Johnson. I am 45 years old and I am a pilot. I work in American Airlines and I wake up early every day. So I don't have any free times. I work from Monday to Friday and I rest on Saturday and Sunday. I like my job, but I don't see my family every often, so I miss them. Thank you. Bea? My name is Bob Bean. I am 38 years old, and I am an architect. I live in Miami, and I have my own business. I have a great team, and we work very hard. In my job, I draw designs. I create plans and they we will. Wielding, I don't have with, but I have a pretty girlfriend. And we like to go out and have dinner. Thank you. And Luisa, please. Okay. My name is Sally Sesam. I am 48 years old, and I am a math teacher. I work in a high school because I like teenagers. I am married, and I have two girls. I work just 3 days during the week, so I don't have to wake up early, and I have a lot of free time. So I take care of my family, and sometimes I play video games. Perfect, thank you. All right, si se fijan, ese tipo de oraciones que ustedes acaban de leer ya no están solamente con el verbo to be, right? Ya no son oraciones aisladas con el verbo to be. Sin embargo, el verbo to be juega bastante, bastante parte en estas descripciones, right? Si se fijan, my name is Bob Dean. I am 38. I am an architect, right? Lo que nos da a entender que para comunicarnos full en ese tiempo gramatical, vamos a ocupar tanto verbo to be como verbo de acción. Por eso quería que conocieran cada estructura aislada por separado. Ya conocen la del verbo to be, ya la pueden usar. Ahora vamos a iniciar a ver las de verbo de acción. Okay? And for that, we have some scenarios. Okay? Simple present, a present simple. Estos son algunos de los escenarios donde ustedes lo pueden utilizar. Les puede servir para hablar de cosas que son siempre ciertas, always true. Por ejemplo, 2 y 2 son 4. 2 and 2 make 4, right? That's always true. The sky is blue, right? We are students, right? Cosas que son ciertas, pues se ocupa presente simple para hablar de ellas. O situaciones permanentes. For example, I live in London. I am a teacher. I work as a teacher, right? Permanent situations las puedo escribir en presente simple. También puedo hablar de acciones cortitas. Por ejemplo, cuando están cuando estamos viendo un partido de fútbol, han escuchado a los narradores, ¿verdad? Toma la pelota, anota, etcétera, right? Pues ese tipo de acciones cortitas se pueden describir en simple present. También podemos hablar de hábitos o rutinas, se hablan en simple present. She plays tennis every Tuesday. We study every night from Monday to Friday, right? Para hablar de hábitos y rutinas, ya lo vamos a ir viendo poco a poco, incorporamos también times, adverb times, right? Adverbios de tiempo. Así que frequency adverbs también, adverbios de frecuencia, como twice a month, que sería 2 veces al mes, on Fridays, often, sometimes, etc. Hay muchos y los vamos a ir viendo, así que no se preocupen. Otros escenarios que también se ocupa presente simple y no están acá, por ejemplo, para dar instrucciones.
Cuando usted le da el paso a paso a una persona, cuando, por ejemplo, han visto las recetas, ¿ok? Lávese las manos, consiga estos vegetales, parta los vegetales, ponga el pollo a hervir, ¿right? Nos dan las instrucciones en tiempo present. Para dar instructions de cualquier tipo, utilizamos tiempo present. Y también para dar opiniones, ¿ok? When we want to give opinions, podemos hacerlo en simple present. Por ejemplo, I think that the coffee is better than soda. Okay? I think that coffee is better than soda. Estoy dando mi opinión usando simple present. Entonces, es bien importante, es como la base de que empezamos a hablar, right? Okay, y acá tenemos los diferentes usos. Lo que queríamos ver es la estructura. Okay? Ya les dije desde el día uno, las estructuras media vez se las aprendan, se las memoricen. Se van con todo, ¿right? Así que ahora tenemos la estructura para hablar en simple present con verbos de acción. Ojo, vuelvo y repito, la regla sigue en pie. En presente simple, no mezclo verbo to be con verbos de acción. Sí puede pasar adelante en progresivo, pero en presente simple, no mezclo el verbo to be con verbos de acción. Dígame, Cruz. Dicho, creo que podemos ver donde dice la reunión se está grabando para poder tomar nota de lo que aparece ahí tapado. Ahí. Disculpa. Todavía estás, Ticha. Pero eso no lo controlo yo. Trate de moverlo usted en su pantalla. Usted puede La mover reunión esa se... barra. Donde dice la reunión se está grabando, no se puede. No, no es la barra. Sí, mire si le Como... aparece una X ahí en ese mensaje. Por lo Sí, general aparece una acepto. X. Ajá. Gracias, Ticha. Sí. Ok. Vaya, entonces les mencionaba estructura. Ojo. Hay un par de cositas con esa estructura. La primera es bien sencilla. La estructura en presente simple, verbo de acción, literalmente solo necesito un sujeto y un verbo de acción. Todo lo que sigue es complemento. Así que la estructura en afirmativo presente es súper fácil. Sujeto, verbo. I drink water. You study English. We live in San Salvador, right? Sujeto, verbo. Lo demás es complemento. Lo único que voy a hacer como extra paso es que si mi sujeto es tercera persona, por ejemplo, he, she o it, o nombres en tercera persona, Rafael, Luisa, Bella, Cruz, si el sujeto es una tercera persona, el verbo le voy a agregar una S. ¿Okay? Eso es lo único. Misma estructura, sujeto, verbo para todo. Pero si el sujeto es tercera persona, al verbo le agrego la S. Ojo, esto no aplica para negativo, no aplica para preguntas, es exclusivo de esta estructura, afirmativo presente. ¿Okay? Y tenemos acá ejemplos. So we have two, four, six, eight. All right, ocupamos cuatro voluntarios. Cada uno va a leer dos oraciones y la última persona lee tres. Levantemos la manita para leer los ejemplos. Isaías nos ayuda con la uno y la dos. Tatiana, la tres y la cuatro. Leslie, 5 y 6. Y ocupamos una persona más para leer las últimas tres. Bella, nos ayuda con las últimas tres, por favor. Iniciamos. I go to school from Monday to the Friday. You play video games every afternoon. Thank you. He drinks coffee in the morning. She works in a hospital. Fíjense que aquí Tatiana ya habló con la S porque son sujetos en tercera persona. She drinks, he drinks, she works. No, next, please. Yeah, miss. Sí. Okay. It lives in the woods. Watch movies with your family. Thank you. Bella. We wash the dishes after we eat. They study English every night. Maria cleans the house on Saturdays. Very good. Thank you. All right. Si se fijan, todas estas oraciones, todos estos ejemplos, siguen la misma estructura. Miren la primera, sujeto, verbo.
Todo lo demás es complemento. Sujeto, verbo. Sujeto, verbo con ese, porque es tercera persona. Tercera persona, sujeto, verbo con la S, right? He drinks, she works, María cleans, right? Todos los demás, el verbo se queda normal. Sujeto, verbo, right? So here's what you're going to do right now. You're going to write four affirmative sentences about your work in simple present. Van a escribir cuatro oraciones en presente simple. No necesariamente a ver sobre el trabajo, pueden ser sobre cualquier escenario. Cuatro oraciones en afirmativo, con el verbo to be. Perdón, con verbo de acción. Con verbos de acción. ¿Okay? Tienen 5 minutos, son cuatro oraciones por cada uno. So, esto es individual. Miss, ¿podría repetir nuevamente? Tuve que levantarme un momentito por una emergencia y no logré escuchar. ¿El qué? La indicación. Ah, sí, van a escribir cuatro oraciones en presente simple con verbos de acción, siguiendo la estructura y los ejemplos acá. Ah, ok. Thanks.
Alrighty, if you have completed your sentences, raise your hand. Los que ya completaron sus oraciones, levanten la manita y vamos a iniciar a escuchar. Ok, vamos con Pamela y Giselle primero, por favor, luego Luisa y luego Chris. Ok. She drinks chocolate in the night. The kids play in the park after school. She reads the newspaper every day. Y la última, I like meeting new people. All right, very good. Thank you. The word correct, Pamela. Very good. Luisa, please. I wake up at 6 o'clock every morning. Christian works in Ban Grupo. Pamela goes to gym every day. Yo solo hice tres. All right, that's good. Thank you. They were correct, Luisa. Thank you. Christian, okay. Please. We are full blown. We are working in the right direction. My father always worked in the firm. We only bought one box. De nuevo, solo compramos una caja. We only bought one box. Okay, lo que pasa solo es que compramos esa... una caja. Sí, lo que pasa es que esa oración está en pasado. Bought en ah, pasado sí, solo de compramos. Sí, es cierto. Compramos una caja. We sí, tiene razón. Ajá. All right. Sí. Pero de ahí todo bien, Cristian. Sí, sí, la corrijo, Yesenia. No se preocupe, la corrijo. Alrighty, Yesenia, please. Está en mute, Yesenia. Hola. La suya es. He works, it's my house. I come, they, I spur. She plays at a university. We watch the office. Tomat eats chicken. All right, very good, Yesenia. Thank you. Isaías, please. Thank you. That loves coffee. My parents work long hours. Carla wants to be a teacher. The boys play football. La última es ella de nuevo. The boys play football. Sin la S. The boys es plural. La S solo es para he, she o it. Okay. The boy plays football. Correct. Thank you. Vamos con Mayra, please. Okay. You watch novels while your sister? He drink chocolate in the night. You work in the factory. In a factory. Yeah. ¿Y la última? She work in a factory. Ajá, repitamos esta, ¿qué le falta, Mayra? No sé. Sí sabe, ahí está en pantalla. ¿Qué le agregó cuando es tercera persona? La eight in a. ¿Cómo se pronuncia? La S, Mayra. La S. Después del verbo, la S. She worked in a factory. Ajá, entonces no. Sería she worked in a factory. She worked. She in worked. A factory. Después de work, le agrega la S. Cuando sujeto es tercera persona, he, she o it, después del verbo va la S. ¿Eh? Eso es en afirmativo solamente. Correcto. Okay. She worked. Yes.
world. Thank you. I factory. Correct. Thank you, Mayra. Tatiana, okay. Please. Thank you. Do you always do your homework? I'm going to a connect concert recital. ¿Cómo se pronuncia? School every day. We go. Se escribe go to. We go to school every day. My parents no. were long. Tiene que repetirlo, Tatiana. We go to school every day. We go to school every day. Y my parents were long hours. Hours. Yeah. Hours. Thank you. Cruz Alberto, por favor. We work in the office. No sé si es correcto, teacher. Yes. I drive in the cars. Y Frank y Glenda are enjoying the park. Solo esa, teacher. All right, they are correct, Cruz. Thank you. Erika, please. Okay. Maria dances in the morning. She studies in the library. My brother washes the car. My cousin works in the flower shop. Very good. Thank you. Okay. Ahorita lo que vamos a hacer es que van a entrar a las salas. Y como ya ahora sí ya pueden utilizar verbos de acción, van a crear una conversación cortita. Van a tener solo 10 minutos. No va a ser nada complejo. Okay, 10 minutos y regresamos y ustedes presentan su conversación. Van a ser tiempo corto, por eso les digo una conversación corta, pero ahora tienen toda la libertad de usar todos los verbos de acción que ustedes quieran. El único requisito es que no me mezclen verbos to be con verbos de acción. Okay. I am work, no, I work. Okay. O I am at the work. Cualquiera de las dos, pero no podemos mezclar, solo recuerden esa regla. El contexto, el escenario, ustedes lo escogen, no hay mayor regla ahorita, una conversación corta, pero que ya incluyan verbos de acción en afirmativo, que es lo que estamos viendo ahorita, afirmativo. Las salas están abiertas, pueden ingresar ahora. Tienen 10 minutos. Vamos ingresando a la sala, por favor. Tengo varios pendientes todavía. Fátima, Leslie. Fátima, Leslie, van a entrar a la sala.
Alrighty, we're all coming back. Estamos regresando todos. Vamos a la sala 1. Tenemos a Isaías, a Mayra y a Pamela. Los escuchamos, por favor. Okay. Hi, guys. Do you like hot chocolate? Mayra. Hello, Mayra. Mayra. Miss, diré la parte de Mayra en todo caso. Okay. Okay, Mayra. Yes, I like chocolate while I watch TV. I prefer to drink coffee. Let's go to a new coffee shop I found in a mall. Y Mayra termina diciendo, okay, let's go, guys. Alrighty, me parece. Very good, thank you. Thank y you. A continuación tenemos a la sala 2, Laura Stephanie y Tatiana Ruiz, por favor. Hello, Laura. ¿No se la escucha, Laura? Hello, Tatiana. What time do you leave work? 4 in the afternoon. You play video games every afternoon? Yes, I play every afternoon. Hasta ahí terminamos. Alright. Esa fue pregunta-respuesta, pero... cometieron la hicieron cumplieron el requisito que era action verb en simple present, así que estamos muy bien. Thank gracias you. Okay, no se preocupen, igual ahorita ya no teníamos tanto tiempo, pero sí era importante que pudieran empezar a crearlo ustedes la estructura. Vamos a quedarnos hasta acá, les voy a pasar lista. Please be ready when you hear your name. Los demás no se preocupen, mañana tenemos bastante práctica y en adelante hay bastante que hacer con este tema, así que do not worry. Déjenme cargar la lista. Vamos con Bella Flor Cortés. Present. Thank you. Brenda Jazmín Torres. Present, teacher. Thank you. Christian Odir Arias. Good night. Thank you. Cruz Alberto Hernández. Present. Thank you. Daniel Eduardo Leiva. Erika Susana Cruz. Fátima Azucena Ramírez. Here. Thank you. Isaías Natanael Olmedo. Present. Thank you. Jacqueline Tatiana Ruiz. Present. Thank you. Jennifer Yajaira Fuentes. Present. Thank you. Laura Stephanie Rodríguez. Present. Thank you. Leslie Victoria Arevalo. Present. Thank you. Luisa Fernanda Zuluaga. Mayra. Present. Thank you, Luisa. Mayra Jazmín Rivera. Pamela Giselle Peña. Present. Thank you. Rafael Antonio García. Rolando Salvador Campos. Wendy Saraí Amaya. Present.
Thank you, Xiomara Elizabeth Ramirez. Y Yesenia Guadalupe Vázquez. Si se quiere quedar para asesoría, ahora le tocaría a Erika Susano. Todos los demás se pueden desconectar. All right, have a good night. Que tengan buen día mañana y los veo en la noche en la clase. Good night. Bye. Good night. Bye. Good night, everyone. Bye. 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 Take care. Hi, Erika. Usted no sé, ya se había quedado, ¿no? ¿Verdad? No, primera vez. Ah, ok. Le menciono, sí, estos minutos son para que el alumno nos diga si tiene algún tema que quiere repasar, que nos explicó bien, o si solo tiene comentarios. Sí, nada más, me gustaría que me explicara un poquito más lo de lo que empezamos a ver al inicio del pronoun. Possessive pronouns, ¿ok? Sí, eso. Porque sí, como no tenía más señal, solo vi que estaba haciendo preguntas, pero no sé al final si era examen o... No era examen, solo era repaso, pero se lo voy a, le voy a mostrar, te lo voy a escribir acá como resumen en todo caso. Ok. Vale. Entonces, permítame. Okay, sí, tenemos los personal. Esa cosa no quiere cargar. Okay. ¿Está viendo la pizarra, Erika? Sí. Ok. Entonces, los possessive adjectives, les mencionaba, son los que van antes de lo que uno dice poseer. Por ejemplo, my hat, your book, her house, his bicycle. Our class, okay, their class. Si se fija, my, your, her, todos ellos van antes de lo que se posee, okay. My sister, my house, your class, okay. Esos son los possessive adjectives. Y luego están también los possessive pronouns, que esos van al final. Al final de la oración y siempre después. Por ejemplo, tenemos the house is mine. En vez de my house, the house is mine. Si se fija el mine, va hasta el final. ¿Sí? Luego tenemos the cat is yours. El gato es tuyo. The cat is yours. ¿Okay? O the cell phone is hers. El celular es de ella. O the car is his. El carro es de él. O the car is theirs. O the car is ours. Okay. Los possessive pronouns van al final de la oración. Okay. Y por lo general se les agrega una S. Yours, hers, theirs, hours. ¿Okay? Eso es lo único. Dice que los ejemplos de possessive pronouns no me aparecen en pantalla. Debe ser su señal de internet. Como la pantalla de la pizarra es pesada, a veces se le, no les carga. Sí, porque solo los primeros sí me aparecen. ¿Está viendo el que dice possessive pronouns ahorita? Sí, solamente el texto, possessive pronouns. Y los ejemplos ya no los ven.
No, ya no. Trate de refrescar su pantalla o como de salirse y regresar. O sea, cambie de pantalla y regrese a eso. Okay. Me confirmo. Voy a volver a cargar a ver qué tal. Okay. No, todavía no. Bueno, pero Okay. ahora sí ya le comprendí. Entonces, digamos que el Okay. possessive pronouns es el que va al final de la oración y el possessive adjective es el que va antes de lo que yo digo que poseo. Exacto. Y el possessive pronoun se le agrega una S. Por ejemplo, el possessive adjective es your house. El pronoun sería the house is yours. Y se le agrega una S. No, no a todos, pero sí a los, por ejemplo, A yours, la mayoría. hers, his, Y eso sería todo del entonces. ¿Ok? Sí. Okay, thank you. Ok, que descanse, feliz noche, nos vemos Igual, feliz mañana. noche, primero Good Dios. night. Good night.